Hernán la va a dar en conjunto con Guido Priano. La presentación se llama Redes de Acceso de Fibra Óptica Mayoristas. Les cuento mientras tanto que Hernán es ingeniero en electrónica y máster en dirección de empresas, y que Guido Priano es ingeniero electrónico. Ambos se desempeñan en Implan. Bueno, adelante, Hernán. Bueno, gracias. Perdón, un comentario. El monitor del timer me parece no... No, pero está apagado. Si es el que está, si es el que estoy viendo. Digo por acá, así no tengo que poner el reloj. Ok. Bueno, ¿está puntero? Mi nombre es Hernán Arcidiácono. Yo voy a dar... Hicimos con Guido la presentación esta de redes de acceso de fibra óptica mayoristas. Una primera aclaración, digamos, algunas de los aspectos técnicos de los cuales vamos a estar charlando están basados en documentación del Broadband Forum. Nada, son de acceso libre, así que quien quiera detalle puede acceder. El resto son opiniones propias y algo de experiencia que estamos haciendo en el tema en función a que estamos trabajando algunos de estos proyectos. La presentación está estructurada en dos grandes partes. Una, un poco explicar el contexto de por qué surgen este tipo de redes, y la otra más de las consideraciones más técnico-operativas de este tipo de redes. Arrancamos la primera parte, la de contexto. Primer elemento, digamos, que vamos a tomar dentro del contexto, la industria de telecomunicaciones. La industria de telecomunicaciones es una industria que originalmente nació como un monopolio. La realidad es que, si uno la piensa un poco, las infraestructuras tienen lógica, digamos, que hayan sido para las infraestructuras de distribución, que hayan sido monopólicas, como uno lo piensa en la distribución de agua o en la distribución de ciertos servicios públicos que llegan a los hogares, pues no tiene sentido superponer redes. Así, entonces esto empezó como un monopolio, lo que se llama monopolio natural. Y después, hacia fines del siglo pasado, qué lindo decir esto del siglo pasado y haberlo vivido, empezó a estar en competencia, digamos, ¿no? Y se generó un círculo súper virtuoso, porque la verdad es que la industria evolucionó un montón, llegando a más gente, con más servicios, con muchísima evolución. No obstante, estando en un mercado en competencia, empiezan a aparecer algunos problemas, digamos, ¿no? La industria es muy capital intensivo. Con el tiempo los márgenes se van erosionando, con lo cual los repagos de esas inversiones se van alargando. Y bueno, nada, la industria telco se empieza a poner, a tratar de poner creativa para mitigar esos efectos, empezando a dar lo que se llama servicio de valor agregado. En algún momento se incorporan los data centers a la oferta, en algún momento la computación como servicio, digamos, se incorpora a la oferta. De muchas de esas cosas, de hecho, las industrias telco, las empresas telco se fueron saliendo, ¿no? O sea, no fueron muy exitosos ahí. Y también, obviamente, con la estrategia de consolidándose, con un proceso de consolidación de la industria, empresas juntándose o una comprando a la otra. Siempre, digamos, tratando de abordar esta problemática. Así todo, no alcanza. La idea no alcanza. Entonces, ahora en un cachito, aguántenme, vamos a contar una nueva estrategia que emerge, digamos, o que ha emergido en estos últimos años. El segundo elemento es el tema de FANS. FANS es Fixed Asset Network Sharing, o sea, redes fijas compartidas, redes fijas de acceso compartidas. El concepto de FANS es un término, digamos, que usa el Broadband Forum. No es exclusivo para la fibra óptica. Yo lo voy a hablar desde la fibra óptica, porque me parece que hoy no tiene sentido hablar de otra tecnología, por lo menos para redes fijas. Pero también, nada, podría aplicar a redes de cobre, digamos, ¿no? Y básicamente el Broadband Forum en el FANS lo que establece, digamos, es la manera que un proveedor de infraestructura
que lo llaman INP, por Infrastructure Provider, puede exponer su red a otros operadores que son virtuales, los que aparecen ahí como VNO, y esa red la puede particionar lógicamente. Entonces, de esa manera, una única infraestructura puede ser utilizada, digamos, por varios operadores. Esta definición del Broadband Forum aplica a las interfaces que tienen que establecer las dos partes para poder hacer uso de la red, básicamente, ¿no? Y bueno, nada, ahí abajo están citados algunos de los documentos que, si alguno quiere de nuevo profundizar, puede entrar al Broadband Forum y bajarlos. Entonces, repasando, el Broadband Forum define por un lado al INP y por el otro lado al VNO. El INP es el proveedor de la red, el que tiene la red física. Cuando decimos física, vale la pena aclarar, digo, pues yo he trabajado en estos proyectos ya de hace varios años. Física no necesariamente es solo física, sino también la tecnología, digamos, que va arriba de esa red física. Lo digo porque en algunos momentos, y hay, de hecho, proyectos que buscan compartir exclusivamente la parte física, digamos, pero eso la verdad que económicamente no es viable, ¿no? Entonces el INP agarra esa red física y la particiona de alguna manera para que pueda ser utilizada por los VNOs, y después, nada, tiene todas las interfaces y herramientas que necesita el VNO para poder operar sobre esa red del servicio de sus clientes. Porque el VNO es el que tiene los clientes, con lo cual es el que tiene que diagnosticar sobre los clientes, tiene que hacer el provisioning sobre los clientes, y también, nada, maneja los servicios, customiza los servicios y demás. En el grafiquito no se llega a ver bien, digamos, por el tema de colores, pero hay un VNO más negrito y uno más gris. Y en realidad eso, lo que no se llega a ver bien es que los CPEs que están ahí sobre la izquierda, digamos, debieran tener también distintos colores, pues están compartiendo la red, ¿no? El Broadband Forum define a su vez distintas arquitecturas para el modelo FANS. El primero de ellos es simplemente, cuando digo simplemente no es porque sea simple, digamos, pero es una capa de abstracción que desde el sistema de gestión se puede hacer para hacer pensar a los VNOs que la red está particionada lógicamente. Pero esa partición no está hecha sobre la red. La realidad es que simplemente es una abstracción. Sin embargo, es el modelo que yo diría más fácil de implementar o más lógico de implementar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a exponer esta red a tercero, primero tiene que tener la red. Y si tiene la red, seguramente la construyó hace unos años. Si ya construyó hace unos años, tiene equipos legados que no permiten otra cosa. Así que este es como el modelo, digamos, casi diría, por excelencia. Después hay otros dos modelos, digamos, en donde el modelo de virtualización de nodo es, en ese caso sí, los equipos de acceso pueden generar la partición lógica dentro de ellos, pero de nuevo, habría que tener en toda la red esos equipos para poder soportarlo de esta manera. O si quieren, el esquema que sea el cual debiera atender todo esto, que es el del Software Defined Access Network, o sea, una red de acceso manejado por software, en donde de hecho algunos dicen tenerlo, pero para mi gusto, digamos, eso todavía no está en condiciones de ser implementado, porque parte de lo que debiera pasar es que la red esa debiera ser multivendor y multitecnología, y para mi gusto eso está todavía un poco lejos. El tercer elemento del contexto es las Serco y las Netco. Suena raro para que no lo oyó alguna vez todavía esto, pero la realidad es que desde hace algunos años en grandes operadores lo que ha pasado es que, no estamos hablando de un tema técnico sino de negocio, han separado a sus empresas en dos. O sea, la telco, y cuando la dividen en dos, la dividen societariamente en dos, o sea, dos empresas separadas. Una que explota el servicio y otro que es el dueño de la infraestructura. ¿Sí? O sea, la Serco es la que vende los servicios al cliente y la Netco la que tiene la infraestructura.
Nada, no vamos a entrar en detalle acá, digamos, sobre todo porque estamos medio corto de tiempo, pero esto obedece a que dos empresas distintas, con dos focos distintos, con quizás acceso al capital de una manera distinta, con riesgos distintos, porque tiene infraestructura, puede conseguir plata más fácil, porque esa infraestructura que seguramente es fibra óptica y está enterrada, digamos, hay un activo, digamos, con el cual respaldar. Entonces hace que cada una de las dos performe mejor que las dos juntas. Entonces, ahora, si tomamos las tres cosas, los tres elementos, digamos, que vimos dentro de esta parte de contexto, tenemos que uno planteamos inicialmente que la infraestructura de telecomunicaciones, o las empresas de telecomunicaciones tendían a ser monopólicas en el pasado. Si ahora agarramos y ponemos a la parte de infraestructura como única en una determinada zona, de alguna forma estamos haciendo probablemente la forma más eficiente, digamos, no superponer muchas redes. Hoy hay tecnología que permite que esa única red no sea explotada por un único proveedor, que es el problema del monopolio. Entonces yo puedo tener a varios proveedores arriba de una única infraestructura, pero compitiendo ellos entre sí. Y bueno, nada, estas Serco y estas Netco que empezaron a aparecer, el primer caso creo es del 2014, digamos, no es que es algo de anteayer, ¿no? También abonan esta misma teoría, porque acá es donde se junta el concepto que vimos de FANS, del INP, que es el proveedor de infraestructura, es el equivalente al de la Netco. Antes esa empresa, esa telco que se vendía servicio a sí misma nada más, ahora se convierte en una Netco y, aprovechando el modelo del Broadband Forum, puede disponibilizarlo a múltiples operadores. ¿Sí? Así que bueno, vamos ahora a la segunda parte, a los temas más técnicos y operativos. Bueno, por un lado, los componentes del sistema. A ver, este gráfico solo está para después verlo como contraste de uno que viene un poquito más adelante, digamos, ¿no? Pero si quieren, lo que grafica acá es el sistema de gestión, el corazón del sistema de gestión, que en una telco es el BSS y el OSS, el B es de Business y el O de Operation, en donde, de hecho, la parte B es la parte más de los modulitos grisecitos que están más arriba, y la parte de operación es la parte de los modulitos blancos, digamos, de más abajo, digamos, ¿no? Entonces, este es el esquema clásico que tiene una telco para su sistema de gestión. Ahora, cuando nosotros hacemos la división entre el proveedor de infraestructura y los operadores virtuales, uno a priori diría, bueno, el gráfico anterior le tiro una línea ahí por el medio y una parte queda de un lado, otra parte queda del otro. La teoría suena bien, y esto es lo que está escrito acá. Esta parte es la teoría, digamos, ¿no? Entonces, uno que dice, bueno, del lado de la red, ¿qué me va a quedar? Todo lo que tengo que hacer de gestión y configuración y de diagnóstico de red, todas las herramientas de fault y performance. Tengo que darle, quizás, ahí están mencionados, herramientas para que el BNO diagnostique a los clientes. Si bien los clientes no son de la red, bueno, hay cosas que técnicamente, si no, no se pueden resolver, ¿no? Y si vamos del lado del BNO, bueno, nada, va a estar todo lo que tiene que ver con el cliente. Principalmente hay algunos aspectos que son del negocio, o sea, tener un CRM, la parte de atención al cliente, de assurance, toda la configuración del equipo remoto y de los servicios, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de clientes. Ahora, en la práctica, esa línea que en realidad se trazó en el medio no está en una línea, digamos. No hay cosas que quedan para un lado y cosas que quedan para el otro, sino que, por más de un motivo, lo que hay es alguna suerte de duplicación, digamos, ¿no? A ver, ¿y por qué esto, digamos? En algún caso, digamos, nada, por una cuestión lógica. Yo soy un operador virtual de red y de alguna forma hay ciertos aspectos de la red que necesito conocer, a pesar de que no tenga la red. Entonces, esa división de decir red y cliente no puede ser tan tajante.
El otro aspecto, y lo que yo creo que, por lo menos en la práctica, yo veo complica un poco estos proyectos, es que los dos que se juntan, o sea, el que va a vender la el servicio de infraestructura a red y el otro que viene a comprarlo, es que los dos son operadores. Entonces, como los dos son operadores, los dos también tienen sus prácticas propias del operador. Entonces, a ver, nosotros esto es lo que vemos en, hoy en la práctica. Yo puedo tener un set de alarmas para dar en la suite default y el otro operador quiere otro montón de alarmas. Entonces, dice, bueno, pero para, estas son las alarmas de red que yo te quiero dar, que son, me parece que son las que necesitas para operar. Y el otro entiende que necesita otras cosas porque ya tiene los sistemas de antes, porque ya tiene también su propia red. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos viendo en la práctica. Claro, digamos que nosotros estamos en proceso de implementar nuestro primer VNO y a su vez, como VNO, estamos sobre otras redes. O sea, estamos de los dos lados del mostrador, digamos. Así que conocemos de alguna forma las dos problemáticas. Yendo a la red, bueno, nada, y esto un poco para pasar. ¿Alarmas? ¿O cómo lo lleva adelante un proveedor o otro proveedor? Hasta eso es lo que las diferencias que tienen en las interpretaciones de las cosas o las prácticas y demás. Perdón, nos está pasando ahora y es algo que es muy habitual. No sabía de dónde venía y es el coautor ahí. Yo digo, ¿quién está preguntando algo? ¿Qué ha seguido? Bueno, entonces decía, el tema de los elementos de la red, la primera parte, y aunque parezca un poco trivial, esta red de agregación, porque nosotros cuando trabajábamos en estos proyectos al principio, algunos de los futuros VNO venían a pedirnos conectividad directa contra las OLTs. O sea, fíjense qué grado de inmadurez que había en años atrás, digamos, ¿no? Hoy a todos les queda claro que esta red sirve para agregar a todas las OLTs que uno puede tener dispersas por la ciudad y llevarlo a un único backhaul por VNO, digamos. Digo único, no estoy hablando de tema de redundancia, estoy hablando de un punto de interconexión con todos los grados de redundancia que ustedes quieran. Y a su vez, múltiples VNO, ¿no es cierto? Después, por otra parte, en la red de acceso, el corazón de una red de tipo PON es la OLT. La OLT es el equipo central, digamos, que se pone en los central office o en los hubs, digamos, no sé. Y bueno, nada, según el modelo que adoptemos del World Bank Forum, la OLT será consciente de esta partición, de que existen varias particiones lógicas o no. En el modelo que nosotros hemos adoptado, no. Bueno, obviamente sobre la OLT se hacen un montón de configuraciones, toda la parte de default y performance sale de ahí. De hecho, yo diría es uno de los talones de Aquiles. Digamos, porque la discusión que decíamos recién con Guido de que alguien pide muchísimas alarmas, uno de los impactos tremendos es sobre después la performance de la OLT, ¿no? En nuestro caso en particular, también para mencionarlo, las OLT las tenemos multimarca, no tenemos solo una marca, digamos, así que también eso es un desafío, digamos, para hacerlo después muy homogéneo hacia el lado del VNO, ¿no? Después, bueno, la red de distribución óptica, en este caso la red de fibra, si conocen cómo son las ODN en una red PON, son redes spliteadas, 32, 64, 128, dos o tres niveles de spliteo. En nuestro caso particular, tenemos dos niveles de spliteo con 128 de splitting. Y hasta acá en realidad es donde llega la red del operador, del INP. Porque el drop, para después llegar a la casa del cliente, eso es parte del VNO. Es lo que hace, es el dueño del cliente también de esa instalación.
voy a tratar de saltar un poco más rápido, queda poquito tiempo. Del backhaul es simplemente la conexión entre las dos partes, me parece que no hay mucho para agregar acá. Voy a saltar así no nos quedamos sin tiempo. SPE, la ONT, digamos, en el caso particular, digamos, de redes PON, esto es, ya está del lado del VNO, de quien provee los servicios, o sea, de los proveedores de red. Nada, no tenemos injerencia sobre esta parte. Podría pasar desapercibido, pero acá, digamos, el tema crucial es el tema de interoperabilidad. Si bien el tema de interoperabilidad está súper avanzado y súper conocido, algunas veces lograrla no es tan sencillo, básicamente por trabas que ponen los vendors. Algunos vendors son un poco más abiertos, otros son mucho más cerrados y hay que establecer alguna negociación para que habiliten la interoperabilidad, ¿no? Y después, el desafío está también lograr mantenerla, porque una cosa es cuando uno tiene el gobierno de su red, en donde tiene la OLT y la ONT, digamos, de alguna forma hermanadas de la misma marca, y cambia firmware en un lado, cambia firmware en el otro, y tiene todo ese gobierno, y ahora lo que tiene uno acá es, en nuestro caso, multivendor en la OLT, y del otro lado, lo que pongan los otros. Obviamente eso que pongan los otros requiere un montón de pruebas de, insisto, interoperabilidad, protocolos para la homologación de servicios y demás. Pero genera todo un desafío, digamos, ¿no? Nada que no se pueda superar, pero que tiene que ver más que con un tema técnico, con un tema, yo diría, algún aspecto comercial que tiene que ver con los vendors. Y bueno, el aspecto técnico, digamos, de que ya el gobierno de esto es un poco más difícil. Y bueno, finalmente, y nos quedan 3 minutos según veo ahí, algunas consideraciones en el tema de campo, digamos, ¿no? De todo lo que vimos hasta ahora, puede ser más o menos difícil ponerlo en marcha, puede llevar más o menos tiempo, pero tenemos total gobierno. Una vez que desarrollamos las interfaces y estamos operando esos dos sistemas interconectados, tenemos gobierno total desde un lugar centralizado. Cuando nos vamos a campo, estos, aquellos que trabajamos con redes de planta externa, sabemos que tiene sus dificultades gobernar lo que pasa ahí, digamos, ¿no? En cuanto a las prácticas que hay, en cuanto a la calidad, en cuanto a que se cumplan esas prácticas y un montón de cosas. Y si ahora encima voy a tener a varias empresas trabajando sobre la misma red, nosotros entendemos que nos está presentando un desafío, digamos, a futuro. Ese desafío nosotros decidimos mitigarlo, digamos, con algunas cosas, digamos. En primer lugar, las diferencias de los procesos de asignación de recursos en campo puede llegar a ser algo verdaderamente complicado, que se resuelven razonablemente de los sistemas, pero puede haber distintos procesos que colisionan de tal manera que uno asigna un recurso y el otro proceso está esperando tomar ese mismo recurso, digamos, ¿no? Hay que lograr cruzarlos bien para no tener un desgobierno desde ese lado. Por otro lado, para que después lo que uno asigna realmente sea efectivamente usado, y todos sabemos que eso es muy difícil de controlar, por lo menos de una manera razonablemente desde el punto de vista económico, uno le pone un poco de mitigantes. Los tag NFCs en los cables de bajada, los tag NFCs en las CTOs y demás pueden llegar a ser algo de mitigante. Y por último, terminales ópticas que no necesiten que nadie las abra ni nada por el estilo, y que simplemente alguien venga y se conecte desde afuera. Así que, queda 1 minuto según ese timer, voy a tratar de estar puntual. Un poco las conclusiones de esto, ¿no? Todo el sufrimiento que tiene la industria por las pérdidas de márgenes y además lo intensivo que es en términos de capital, la verdad que hay alguna salida habilitada hoy desde el punto de vista tecnológico que en el pasado no lo había. Me parece que la tendencia esta de las NetCo y de las ServCo
también hacen matching de alguna forma con esto. Con lo cual, nada, el escenario que nosotros vemos a futuro es cada vez la aparición de más y más casos. En particular, en la Argentina hoy tenemos cuatro empresas en distintas geografías en condiciones de dar estos servicios. Y en particular nosotros somos usuarios de dos de ellas. Y la parte de nuestra red, nada, le vamos a dar servicio a quien quiera venir. Hoy ya tenemos al propio operador y a otro con el cual hemos firmado contrato. Así que queríamos charlar de este tema porque vemos que es un tema que empieza a ser creciente y nada, lo pusimos un poco acá a disposición de ustedes. Ahí dice cero y yo terminé. Así que nada, si hubiera preguntas la contesta Guido, que es el que sabe. No para tanto. Bueno, tenemos preguntas. Tenemos una pregunta de remota. Quien quiera hacer alguna consulta a Hernán y a Guido, por favor, acérquese al micrófono. Mientras tanto, Guillermo, adelante. Sí, tenemos una pregunta de Asael Fernández, que dice, ¿se podrán abrir mercados de fibra óptica oscura en nuestra región o su existencia contribuiría a un mejor modelo de fibra óptica mayoristas? A ver, para, no sé si entendí la pregunta, perdón. Dice, ¿se podrían abrir mercados de fibra óptica oscura en nuestra región o su existencia contribuiría a un mejor modelo de fibra óptica mayoristas? Mira, a ver, esto nada, ya es una opinión muy personal, digamos. Yo veo el tema de la fibra oscura, nada, se agota siempre, digamos, ¿no? Entonces yo no lo veo como... No lo veo como un mercado en sí mismo, digamos. Sé que es un requerimiento siempre del mercado que después se choca contra la disponibilidad. Obviamente, si hubiera cuanto más disponibilidad de fibra hay y uno pudiera montar esto arriba, definitivamente apalancaría este modelo. Hoy yo no lo veo naciendo desde ese lado, digamos, ¿no? Yo lo que veo es alguien, lo que vemos en general es alguien que ya tiene esta red y que decide explotarla de una manera más, más eficiente. Porque si no, ¿cuál es la realidad? Si uno no es el incumbente en algún lugar, termina teniendo el 15% de share del mercado, y el de al lado también. Y ahora, en cambio, si el de al lado se sube a mi red, terminamos explotando el 30% del mercado con la misma red, y eso debiera ser, perdón, creo que no lo dije en las conclusiones, esto debiera ser que sea más fácil tener fibra más disponible en más lugares y de alguna forma mejorar el acceso de un montón de gente, ¿no? Perdón, no sé si respondí la pregunta. Pensando tal vez en lugares nuevos, con tendidos nuevos de fibra óptica, se podrían llegar múltiples empresas a un mismo lugar con la inversión de tender fibra en una zona y que lleguen múltiples empresas a través de este modelo. Eso creo que es el fuerte de este modelo, que no se requiere la inversión de muchas empresas en un solo sitio, sino que una empresa llegando a un sitio puede brindar servicios a múltiples empresas. Eso es súper interesante. Genial. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos en el micrófono en sala. Adelante, por favor. Sí, sí, buena tarde. Por ahí mencionabas que ustedes son ya usuarios de una red mayorista. Mi pregunta va sobre la parte económica. En su experiencia, ¿hasta qué porcentaje del ingreso o del costo hacia el usuario final se puede destinar a la renta o al alquiler de esta red mayorista? O sea, en el esquema financiero, supongo que sí es rentable para ustedes porque lo están haciendo. Sí. Pero ¿hay algún tope, algún estándar o alguna recomendación? No, a ver, quizás de algunos valores yo no puedo hablar por algún aspecto de confidencialidad, pero, a ver, digo algunas cosas. Primero, la Argentina no es el mejor país para hablar de precios, porque cuando hablamos del dólar, nosotros el dólar no está cambiando todos los días, digamos, ¿no?, de valor. Pero, a ver, he visto la siguiente evolución. Primera cosa,
algunos empezaban comercializando en función a los hogares, teniendo que pagar fees en función, fee fijo me refiero, en función a los hogares pasados, y después pagar por cada uno de los hogares que se conectaban, ¿sí? Ese modelo fue el primero que empezó en la Argentina, y te diría hará unos 2 o 3 años. No va más eso. Nadie ya quiere pagar por los hogares disponibilizados, digamos, ¿no? Porque si no, no cierra el negocio. Entonces, empieza a haber un modelo por los hogares efectivamente conectados. En general, se están cobrando en dólares, están cayendo también en sus valores. Originalmente he oído hablar de precios de 12, 13, 14 dólares, después de 10, y hoy te puedo asegurar que está bastante menos que eso. Pero es, yo diría, está todavía en un proceso de renegociación permanente. O sea, nosotros hoy vendemos más barato de lo que estábamos, porque nosotros empezamos comprando primero, y ahora estamos renegociando con aquellos que le compramos. Yo diría a los valores que manejamos nosotros, el costo del puerto probablemente es alrededor del 50% del precio final que vos estableces al cliente. Pero en la situación que estoy viendo hoy, que yo no estoy muy seguro que sea la que se vaya a mantener, porque el precio de internet de alguna forma también está cayendo. Entonces, y de nuevo, en nuestro caso está muy deformado por la situación macroeconómica de Argentina, con un dólar que va variando demasiado y que a nosotros nos lleva a permanentes renegociaciones. Pero sí te puedo decir que los precios están menos de 10 dólares, algunas veces bastante menos, que se cobra por puerto conectado, y que no hay en general en el mercado mayores exigencias. Antes te decían, bueno, si no me pagas un fee por esto, decime cuántos puertos me garantizás que me vas a comprar. Hoy en el mercado ni siquiera está eso. Ni para comprar ni para vender, en nuestro caso hacemos las dos cosas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Un aplauso, por favor. Gracias. Invitamos a pasar a nuestro próximo ponente. Es Junior Coraz.